Bienvenidos amigos a esta edición especial de sábado por la noche. Estamos en vivo de lunes a viernes a partir de las 13 por el aire de Canal 6 y tenemos esta chapa, este plus, esta posibilidad de volver a encontrarnos los sábados por la noche para saludarlos, para compartir con ustedes una hora y media en la que compactamos lo mejor de la semana. Los invitamos a que nos sigan, como les decía, en nuestro horario habitual, el horario en el que el magazine se comparte todos los días a partir de las 13, pero también si quieren volver a encontrarnos, estamos aquí firmes los sábados por la noche. Este programa está íntegramente realizado por Cristian Puntín y por quien les habla. Es un trabajo que hacemos en conjunto, nos dedicamos a la parte de contenido periodístico, informativo, micros, entrevistas, informes y también a la parte publicitaria. Ustedes saben que desde que comenzamos el 26 de enero del año 2015 hasta la fecha, hemos visto con pasos pequeños pero firmes cómo venimos evolucionando y cómo ustedes nos han elegido, tanto como televidentes como también como auspiciantes. Hemos crecido en el número, tenemos más de 20 auspiciantes fijos que nos acompañan todos los meses, gente de Crespo pero también gente de la región, tenemos algunos clientes de Diamante, de Valle María, de Paraná, gente de otras localidades que nos elige porque el aire de Canal 6 llega a gran parte de la provincia, más de 50 localidades están recibiendo en este momento esta transmisión. A todas las personas que nos permiten entrar en sus hogares, muchas pero muchas gracias, es un placer para nosotros trabajar para ustedes. Agradecemos a las firmas comerciales que nos acompañan todos los días. Día María Ropería con el look diario, Relojería y Joyería Knife con los accesorios, con los relojes y con las joyas, obviamente, y por esa lindos zapatos vistiendo mis pies con los calzados que marcan tendencia. También Alicia Bernar, estilista, desde su salón de belleza nos acompaña todos los días. Y hay más firmas comerciales que ya vamos a ir mencionando en el transcurso de esta hora y media. Por lo pronto, comenzamos a compartir con ustedes parte del material elaborado y presentado en el transcurso de esta semana que acaba de acontecer. Míralo. Mañana 14 de mayo se celebra el Día del Futbolista Argentino. Tiene su origen en un gol que fuera convertido por la selección argentina de fútbol al seleccionado inglés durante un partido que jugaran ambas selecciones en la cancha de River Plate en día homónimo del año 1953 y cuyo resultado fue Argentina 3, Inglaterra 1. El mencionado tanto fue marcado por el jugador Ernesto Grillo, quien con dicha anotación fuera proyectado en forma directa a la leyenda de figuras y hechos relevantes del fútbol argentino. El domingo 15 de mayo se celebrará el Día de la Familia. En el año 2014 se cumplió el vigésimo aniversario del Año Internacional de la Familia, establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 1994, para dar a conocer la importancia de las familias, promover el conocimiento de las tendencias socioeconómicas y demográficas que afectan a las familias y alentar los esfuerzos encaminados a hacer frente a los problemas que repercuten en la situación de la familia. Micro que realizamos dentro de la temporada otoño-invierno 2016. Gracias Lucre por recibirnos y por abrir las puertas de Fresa Lindos Zapatos para nosotros. Gracias a ustedes Ana Paula como siempre y hoy quería presentarles un poco de la nueva temporada o continuar lo que estuve presentando la vez anterior. Queremos arrancar por acá, esas suelas son las que se usaron el año pasado, que se volvieron a usar y tengo dos zapatos por acá, tres zapatos pero dos son del mismo modelo. Uno en color suela, por allá con animal print, y
otro por acá, también en Animal Print, con charol. La diferencia entre estos dos es que uno es suela super comfort. Entonces cuando te lo pones, sentís una sensación de colchón en el pie. Están muy buenos esos zapatos para todos los días porque para el trabajo están muy, muy lindos porque son flexibles abajo. Entonces los puedes usar todo el día, sacártelos a la noche y no vas a tener ningún problema. Bueno, después quería presentarles algo de las botitas que se viene esta temporada, con muchos flecos. Flecos en gamuza tiene esta, por ejemplo. Son dos combinaciones de cuero en este caso, ¿no, Lucre? Sí, es el cuero liso, que es un cuero liso pero tiene como un craquelado acá, propio del cuero, ¿no es cierto? Y los flecos que son en cuero gamuzado, cuero de escarne. El taco está todo trabajado artesanal. Esta es una muy buena bota y vino en varios colores, porque después tengo algo en color suela, en color negro, y esta es una de las más clásicas. Volvieron las tejanitas porque antes estaban las tejanas, sino que se habían dejado de usar, y esta temporada volvieron con toda porque viene todo con este taco. Por acá al lado tengo una que es taquito más cuadrado. Tiene el diseño de una tejana arriba, pero abajo es taquito más cuadrado, un poquito más alto. Está muy linda y es todo cuero de escarne. Adentro y ahí, afuera y adentro está forrada. Bueno, después quería presentarles algo de los zapatos que viene ahora, tipo mocasín adelante. Este es un zapato en blanco y negro, tipo vintage. Es todo, es re lindo este zapato, es súper cómodo y el taco es súper cómodo también. Y el mismo diseño en negro por acá. Los mismos tacos. Estos tacos están buenos para las fiestas. Te lo pones con un vestido, el negro va con todo. Así que está muy lindo. Después elegimos un zapato de suela super comfort. Esto para algunas chicas que quieren estar cómodas, las señoras. Porque esto tiene todo elástico y adentro todo almohaditas. Almohaditas todo largo del zapato. Con una suela super flexible. Es un zapato muy bueno para todos los días, para la gente que tiene que estar parada mucho tiempo. Está todo realizado en cuero con elástico y forrado adentro con almohaditas, como les decía. Bueno, continuamos con algo de lo que es botas y quería presentarles esta botita que está re linda, toda forrada en cuero, de la misma marca que los zapatitos que le había mostrado antes, que son bien bajitos. Todas con almohaditas adentro, igual que los zapatitos, y adentro con un cuero. Pasando completamente de modelo, quería mostrarles algo así en bucanera, que se usó el año pasado y este año volvió. Esta que tengo acá es uno de los primeros modelitos que recibí. Igualmente van a estar ingresando más modelos al local. Esta tiene, es todo símil cuero y símil gamuza. Está muy linda porque la gamuza no llega a tocar el suelo, entonces es muy fácil de limpiar para las chicas que quieren ir al boliche y no se le va a manchar la parte de arriba. Esta es una bota y se hace así para arriba y queda bien bucanera. Cerca de las rodillas o tapando la rodilla. Está muy linda esta bota. Bueno, después para combinarlas quería mostrarles algunas mochilitas, que es lo que más se usa ahora, porque esta bota, por ejemplo, con un jean, una camisa y una mochilita así, te viste muy bien. Y además, esta es canchera. Elegimos esta en negro y algo así en color suela. Esta es diferente tamaño, la pueden llevar las chicas para la facultad porque entran re bien unos cuadernos y unos cuadernillos o libros. Esta ya es más chiquita, ya es para meter menos cosas. Tiene un bolsillo adelante y uno atrás. Y esta es simple. Chicas, usamos botas, sino que los hombres también. Y esta temporada vinieron los borcegos de hombre. Por acá tengo algo en marrón y en negro, todo cuero, ringo, forrados adentro, cosidos y pegados. Esos están muy lindos para los jeans y para el trabajo de los hombres todos los días que están en la oficina. Tengo también borcegos de trabajo, de ringo. Tengo algo de vestir. Toda la línea ringo la trabajamos acá en el local. Después quería mostrarles algo de la línea Ringo también de vestir. Recibí algo en marrón y en negro. Estos son los mismos modelos, pero para algún traje o algún jean están muy lindos. Están todos
forrados adentro en cuero, cosidos y pegados. Un placer, Lucre, venir a visitarte. Muchas gracias por este micro con todas las tendencias otoño-invierno 2016 y ahora invitar a la gente a que pase por Fresa. Bueno, quedan todos invitados a pasar por Fresa y probarse, preguntar, no hay problema por eso, para eso estamos. Y queremos recordarles los horarios de atención, que ahora como se aproxima el invierno, se abre un poquito más temprano. Los días entre semana estamos de 8 a 12. Y por la tarde de 4 a 8. Y los fines de semana estamos media horita más tarde. De 8 y media a 12 y media y de 4 y media a 8 y media. Compartiendo con ustedes más del trabajo que realizamos durante la semana. En esta oportunidad, en nuestra visita al Centro de Medicina Fetal y Ginecológica del Dr. José Moya, extendimos un tema que habíamos comenzado a hablar hace un tiempo y que es un tema sensible que atañe y que importa a un número importante de la población. Hablamos por segunda vez y concluimos el tema infertilidad junto al Dr. José Moya. Buenas tardes, doctor, gracias por recibirnos. Hoy vamos a extender un tema que habíamos comenzado a desarrollar hace unas semanas. Habíamos planteado el tema de infertilidad y hoy vamos a continuarlo. Gracias por recibirnos. Gracias, buenas tardes, bienvenidos, como siempre. Sí, habíamos empezado a hablar de infertilidad, te habíamos dicho del tema de tratamientos de baja complejidad y alta complejidad. Depende de la causa que tenga el paciente, la pareja. Cuando se hace de baja complejidad, cuando el número de espermatozoides y la paciente está ovulando y no hay grandes problemas, se le ayuda a esa paciente, ya sea con medicamentos y a través, puede ser también de una inseminación artificial, que es seleccionar y enriquecer los espermatozoides y colocarlos a través de la vagina por una pequeña cánula. Un procedimiento bastante sencillo que no quiere cirugías ni anestesias, que es bastante fácil hacerlo, realizarlo. Pero cuando la paciente tiene ya problemas severos, donde no hay ovulación, donde hay una baja calidad o cantidad de espermática, se debe realizar básicamente un tratamiento de alta complejidad llamado fertilización in vitro y ICSI. Esto básicamente se extraen óvulos de la paciente a través de la vagina y en la parte de un microscopio, gente especializada en un centro de fertilidad, se introduce el espermatozoide seleccionado dentro del citoplasma del óvulo. Es decir, todo eso lo que se ven en la tele habitualmente, donde se filma y se graba, donde se introduce el espermatozoide seleccionado. Bueno, una vez realizado la unión, pasa a formarse lo que se llama embrión y esto es congelado y en otra etapa del ciclo se lo aplica a través de la vagina, ese embrión, generalmente se colocan dos o tres y se dejan que actúen en el fondo del útero, o sea que se haga la implantación solo del embrión. Esto es un método que son costosos, ya que la unión, todo el proceso microbiológico requiere un gran equipamiento y son muy costosos, así que hay que ver con cada paciente el tema de las mutuales, ya que las mutuales están empezando a cubrir cierta parte de esos tratamientos y lo que es caro también la parte hormonal, o sea, para estimular los ovarios se requiere unos medicamentos bastante costosos y una vez que estén estimulados los ovarios a través de la vagina se los aspira
para sacar los óvulos y tenerlos congelados. Esos tratamientos generalmente tienen un buen éxito. La gente lo que primero pregunta es el éxito del tratamiento, ya que va a ser una inversión, un gasto importante. El éxito. El éxito es bueno, el éxito es similar, un poco menor, pero similar a la de la población general. La tasa de fertilidad a nivel mundial es de alrededor de un 40%, 30 y pico, 40%, depende de los países y la raza, pero no es que 100% se embarazan todas las parejas, sino que en un año de 100 parejas, alrededor de 40, normalmente sin ningún problema, se va a embarazar. Y bueno, esto asemeja, asimila, se llega al valor ese normal de la población general, ¿no? Otra cosa que tenemos cuando hay una infertilidad de causa que no sabemos, desconocida. Donde hay factores maternos que pueden ser, por ejemplo, anticuerpos inmunológicos que destruyen el espermatozoide, ya que es una célula ajena al cuerpo. Y en esos casos hay que hacer un test especial para determinar si está ocurriendo eso y dar un tratamiento oportuno para ver si disminuimos la defensa de la madre para que no destruya los espermatozoides, por ejemplo. Cuando el paciente tiene nada de espermatozoides, el hombre, que no es tan infrecuente, por ahí ciertas patologías, por ejemplo un varicocele, un trastorno en los testículos del hombre, puede ser que no tenga ningún espermatozoide. En estos casos, en los centros de alta fertilidad, de alta complejidad, se puede realizar una microcirugía a nivel testicular y se obtiene espermatozoides, se congela en ese caso. A veces se obtiene muy poca cantidad, pero suficiente para realizar una fertilización in vitro. A veces también la paciente tiene óvulos de muy mala calidad, por más que sea joven o lo que fuese, tiene óvulos pocos y de mala calidad. En estos casos se plantea de realizar una ovodonación, o sea que los centros de alta complejidad tienen óvulos, un banco, se hace todo un protocolo de la parte legal y se obtiene un óvulo, se hace una donación y se une con el espermatozoide del propio paciente, ¿no? Y se introduce y se implanta. Eso básicamente en líneas generales lo que se puede hacer con la parte de fertilidad. Por el tiempo en el que vivimos y las condiciones de vida, hoy por hoy la mayoría de las parejas planifican los embarazos y eso sucede cuando la vida ya está organizada, por decirlo de alguna manera. ¿No hay estudios preventivos que se puedan hacer para que la mujer en edad fértil sepa con anticipación para que el día de mañana, llegado la situación y la búsqueda del hijo, sepan qué situación, por ejemplo, ella está o qué condiciones tiene para ser madre? Sí, se pueden realizar ya sea a través de hormonas, un dosaje hormonal para ver la reserva ovárica, sea cuántos óvulos aproximadamente, qué, si está bien o no la cantidad de óvulos que tiene en los ovarios. Se puede realizar, que es un test bastante sencillo, un análisis en cualquier laboratorio local se puede realizar. Ver el tema también de otras patologías que pueden afectar los ovarios o la parte hormonal y quedar sin ovarios, sin óvulos. Se puede prevenir en esos casos y también ver el tema de si está casada mucho tiempo y no busca embarazo, ver el tema de prevenir con el tema de un examen urológico al marido para ver si no tiene varices en los testículos, que esto lentamente puede ir afectando el número y calidad de los espermatozoides y eso se puede prevenir con una simple consulta al urólogo. Hay casos en los que las mujeres no tienen útero, no tienen matriz. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que se puede hacer en esas circunstancias? Sí, hay casos especiales donde la paciente ha perdido el útero, ya sea a través de una cirugía o a través de la parte oncológica, ha tenido un precáncer, cáncer, y se ha extirpado el útero, o tiene un útero que nació mal formado con una patología. En estos casos, en Argentina no se puede, pero sí en otros países, a través de la ley, alquilar un vientre, es decir, toda la célula del óvulo de la madre junto con el espermatozoide del padre, como dijimos que se forma el embrión, son implantados en un vientre ajeno a ello, a una paciente se alquila el vientre y la paciente puede tener sus hijos. Muy frecuente a nivel mundial, esto en Estados Unidos es muy frecuente. La legislación nacional está trabajando en ese tema para tratar de aprobar acá en Argentina también esa cuestión, ya que darle la posibilidad a la paciente que le ha sucedido algún problema que pueda tener hijo, que en realidad biológicamente es de ellos, sino que en una casa alquilada vendría a ser.
Llegamos al final de un nuevo micro. Muchas gracias por extender este tema que importa a un número importante de la población, la infertilidad. Y las vías de contacto ahora para que las personas puedan venir directamente a hacer las consultas de modo personal. Sí, es calle Mitre 1268 y el teléfono es el 495-2874. Vamos a tener novedades positivas en relación al crecimiento y la expansión de Canal 6 Entre Ríos TV. Pero hoy por hoy tenemos que agradecer que estamos llegando a una parte importantísima de la provincia. Hay gente del otro lado mirándonos desde distintos puntos de la provincia y hoy vamos a dedicar a saludarlos y también a contarles cuáles son los canales en los que aparecemos en cada punto para que si ustedes tienen familiares y les quieren contar acerca de Canal 6, les recuerden en qué número de la grilla de cada ciudad estamos saliendo para que nos puedan seguir ellos también. Vamos a enviarle un beso grande a toda la gente que nos mira y vamos a arrancar desde Crespo, que es nuestra ciudad de origen, y vamos a seguir por Libertador San Martín, Diamante, Strobel, Aldea Protestante, Aldea Valle María, Aldea Brasilera, Oro Verde, Periferia Sur de Paraná, Seguí, Viale, María Grande, Tabosi, Sosa, Aldea María Luisa, Camps, Ramírez, Aranguren, Hernández y algunas localidades de la costa santafesina frente a Diamante. Todas estas localidades nos pueden ver mediante un sistema implementado a principios de octubre del año 2014 y de desarrollo propio que le permite a la señal llegar a nuevas localidades distantes como Chajarí, Colón, Ibicuí, Federal y muchas más. En los siguientes cables videos puede verse la señal de Canal 6. En Crespo, en el Canal 12, María Luisa 14, Aldea Protestante 11, Valle María 41, Brasilera 5, Aranguren 42, Hernández 12, Diamante 60, Strobel 60, Nogoyá 50, Ramírez 42, Seguí 64, Victoria 54, Lucas González 32, Maciá 29, Cerrito 76, Hernandarias 13, Piedras Blancas 13, Libertador San Martín 51, Oro Verde 31, Colonia Avellaneda 6, Santa Elena 76, Mansilla 68 y Ibicuí 2. Urdinarrain 57, Colón 71, Bobril 4, Alcaraz 4, Federal 71, Aldea San Antonio 57, Gilbert nos ve en el canal 57 también, Aldea San Juan en el 57, Chajarí en el 99, Villa del Rosario en el 99, Santa Ana en el 99 y Federación también nos está viendo en el canal 99. Estas son las localidades a las que llegamos, algunas a través del aire y otras directamente porque reproducen la señal de Canal 6 a través de los videocable operadores. Todas esas localidades tienen mujeres hermosas que seguramente les gusta estar siempre femeninas. Cuando visiten la capital de la provincia, váyanse hasta Gualeguaychú 13 a pasitos de la peatonal. Las espera Orel con toda la moda bien femenina. Can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up. Ring up my doorbell. Para estar a la moda tenés que pasar por Orel Femenina. Vení a Orel y enamórate de las nuevas colecciones Otoño-Invierno 2016. Conocemos todas las tendencias desde Orel Femenina. El primer equipo está compuesto por una camisola suite, un chaleco de pelo, una cartera suite con flecos, un sombrero negro de pana y un pantalón de bengalina de la marca Tramps. Podemos decir que una de las prendas esenciales en cualquier armario femenino en este otoño-invierno son las blusas o camisas, ya que podemos combinarlas tanto con jeans como con pantalones e incluso con faldas. En esta oportunidad, la camisola es de la línea suite. Otro de los elementos claves de este equipo es la cartera con flecos. Es un accesorio que no debe faltar. No cabe duda que no es suficiente armar nuestro outfit solo con prendas de vestir. Los accesorios son imprescindibles para tener un resultado extraordinario. Por eso, en esta oportunidad, empleamos esta bellísima cartera con flecos de la línea Suite.
Los chalecos también se han vuelto la última tendencia de la moda, con jeans, shorts, vestidos o polleras. Los chalecos son tan versátiles que se pueden combinar con lo que sea. Para un look de día o de noche, los diseños y texturas disponibles ofrecen mucha variedad, desde cuero a jean o piel. Podés elegir el que más te guste. En esta oportunidad, uno de piel en color negro. El segundo equipo está compuesto por un kimono estampado de la marca Tramps, una remera con estampa y un chupín de gabardina Tramps en color ladrillo. Los kimonos son la última tendencia de la moda, con sus colores fuertes y estampados llamativos. Es una tendencia oriental que ya tiene su lugar en los más modernos street styles. Aunque en este otoño-invierno se haya instalado la moda de los 70 nuevamente, con los famosos y siempre bien ponderados patas de elefantes, los chupines no quedan afuera. Por el contrario, se seguirán viendo, como en este caso, en colores bien otoñales. Para este look, lo elegimos en color ladrillo. Otro de los iconos potenciales de elegancia es el clutch o sobre de mano. Entre las pasarelas editoriales de moda, este aliado es sobre todo un gran protagonista del estilo de calle, que se porta como una extensión de la personalidad. En esta oportunidad, elegimos uno de cuero en tres colores. El tercer equipo que marca tendencias está compuesto por una camisa de gasa de la línea Tramps, unas leggings blacks con recortes de la línea Sweet y un saco 3/4 de la línea Tramps sin manga. Estos blazers o sacos sin mangas quedan perfectos para completar cualquier estilismo con elegancia atemporal. La estructura de este complemento convoca a las solapas largas o cortas, los bolsillos y las siluetas acinturadas, tan versátil como un chaleco, pero con la ventaja adicional de estilizar a cualquier mujer y regalar una versatilidad máxima para llevarlos en conjuntos de faldas, pantalones, jeans, minis e incluso shorts. Otro complemento que no puede faltarnos en esta temporada son los sombreros. El estilo retro está de moda y parece que arrasará durante la nueva temporada, de modo que no pueden faltar complementos como este tipo de sombrero, que además podés combinar con todo tipo de looks más o menos informales. El cuarto equipo está conformado por un jean y una camisola de fiurana con detalles de encaje de la línea Sweet. Quinto y último, es una remera de mangas 3/4 con estampado, también combinado con un jean de la línea Salt & Pepa. Te queremos comentar que respecto de la línea Sweet, esta semana podés lookearte bien sexy y bien sweet. Es imperdible la promoción, ¿no te enteraste? 2x1 en jeans. Llévate dos jeans y paga solamente uno. Enamórate de Sweet, marca exclusiva de Orel Femenina. Vení a Orel y enamórate de las nuevas colecciones otoño-invierno. Enamórate de Sweet, marca exclusiva de Orel Femenina. Sweet es una marca que expresa dulzura, sensualidad y glamour, que te ofrece no solo prendas, sino un estilo. Te invitamos a compartir el mundo Sweet. Para eso, tenés que venir a Orel Femenina. Además, encontrá en Orel Femenina los modelos más lindos en calzados. Muchas promociones que te pueden llegar a gustar y a servir. Los lunes son coquetos, la promo exclusiva de Orel. Los lunes de mayo, 40% de descuento en la segunda prenda o 10% de descuento con tu tarjeta hasta en 6 cuotas. 4x3 en Orel todos los días. ¿Querés saber cómo? Vos venís a Orel, te elegís 4 prendas de las marcas Reina Ana o Tramps y solamente pagás 3. Te llevas una de regalo. Arma tu conjunto. Además, al 4x3 lo podés pagar con tarjetas hasta en 6 cuotas todos los días o plan ahora 12, 4x3 en Orel Femenina. En cuotas,
todas las facilidades de pago. Tenemos descuentos todos los días con tarjeta de crédito. 10% menos con tarjetas de nuevo Versa. 20% menos con el Banco Francés. De jueves a sábados, plan ahora 12, más 15% de regalo en voucher para tu próxima compra. Y enamórate de las nuevas colecciones Otoño-Invierno en Gualeguaychú 13, a pasitos de la peatonal.